Cubatita instantáneo, ¿verdad, doctor? Sí, yo no bebo, por eso. Hoy estoy haciendo una excepción. Ya le veo. Esto está más que nada de atrezzo. Para adorno, ¿no? Es lo que tiene el alcohol. Bueno, señores, está con nosotros hoy el doctor Xavi. Nos hemos trasladado hasta Matachuches, la Universidad de Churruca. Porque usted, no, bueno, por su apretada agenda, sabemos que no se puede trasladar, no puede. Veo que también, vamos, que está usted muy ocupado, porque yo le voy a explicar un poquito a todas las personas que nos están viendo un poquito su currículum, ¿no? Usted es licenciado por la Universidad de Churruca en Matachuches. Nada más y nada menos. Especializado en medicina ancestral. Miembro directivo de The Body, que es cuerpo en inglés. También del Consejo de Administración de Blue. Efectivamente, sangre Sí, en inglés. que es sangre en inglés. Muy bien. También estuvo suscrito al Penthouse y creo que le echaron de interview. Bueno, es que ya no. Después de todo esto, ¿a usted le queda tiempo para dedicarse a la medicina? Me queda tiempo poco, poco, pero algo me queda, algo me queda. Es un oficio muy sacrificado, esto es vocacional. Usted la agenda es de tres líneas, o sea, por lo tanto le cabe poco, poca actividad, Muy poquita. muy poquita, es una agenda muy pequeña porque usted se pone el traslado que tiene, moverse para arriba y para abajo, no puede andar con una agenda muy, muy muy grande. Vamos, esto para usted sería mucha faena. Bueno, yo es que cobro por hora y claro, ahora con el tiempo de crisis Sí. no. ¿Apoya usted la homeopatía? No. Soy del Consejo de Homeópatas del mundo. Sí. Pero claro, por esto de que siempre tiene que haber uno entre todos que diga que no, pues ese me ha tocado a mí. Evidentemente, usted siempre es que, para los que están viéndonos, ese a 10 de 9 de cada 10 médicos afirman que ciertos estudios son correctos y usted es el número que hace el número 10, es el que está en contra. Y esto es así porque Por estadística, esto tiene que ser el que le toca y me ha tocado a mí. Colegio de Médicos El colegio y médico lo les obliga a manda que y. siempre haya uno en contra. Exactamente. Medicina ancestral. Cuéntenos, ¿por qué usted hace medicina ancestral pero no invasiva? Nada invasiva, no. O sea, Esto usted va. utiliza un método que prácticamente sin anestesia. Exactamente, sí. ¿Me puede explicar usted en dos palabras? Pues esto viene a ser nada, unas operaciones que estamos haciendo de manera innovadora, tecnológica, que es a través de una cuchara. Una Una cuchara. cuchara, una simple cuchara. Tiene Usted. tres apartados, por así decirlo, Ajá. tres. Primero es un utensilio Usted lo ha cotidiano. traído, lo ha traído perfectamente. Un ¿Es utensilio que es cotidiano. acero quirúrgico? Acero quirúrgico del bueno. Sí, esto está hecho aquí en Albacete. Ajá. De los mejores metales. Albacete, Metal Toledo, noble. metal noble. Y esto, Perdón. como yo le explico, ¿Sí? no da miedo. La gente pues tiene mucha confianza a la hora de operar, da mucha confianza, ve la cuchara y aquí a partir de aquí pues puede abrir lo que quiera. Cráneo, corazón, estómago. Claro, porque esto normalmente la mayoría de los doctores se acercan a, o sea, lo que serían los cirujanos de la medicina actual y moderna, porque sabemos que hay dos medicinas, la moderna y la que hace usted, y se acercarían lo que sería con un bisturí, y eso, pues claro, la persona que va a recibir esa operación no le gusta, que me van a cortar, ¿no? Y entonces ya Da miedo, da un miedo. bisturí da miedo. Esto es lo que de las tres cuestiones que yo le decía, de las Sí. tres, ahí, bueno, tiene un inconveniente que es que se pierde mucha sangre. Y hay que ir siempre con un cubo. Sí. Y nada, cubo al canto, la cuchara y toda la sangre que vaya cayendo, pues al cubo. Porque usted empezó, según recuerdo y según. Sí, Al cubo. acero, 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 bueno. Usted empezó operando los dedos y de ahí se dio cuenta que aquello sangraba mucho. Sangraba mucho Y y mucho. decía, ahí, sangre que no se recoge, sangre que se lleva al río. Esto Si hubiera soy estado usted un poquillo, si quiere tomar un refrigerio, aquí le hemos puesto, denle un poquito. El tema está que sí que se pierde mucha sangre. Sí, Y yo, entonces necesitamos, beba, pues. beba, beba usted, si quiere podemos brindar.
por la sanidad. Está fuerte, ¿no? Está cargado. Esto no sé qué le has echado a usted, pero esto me está pegando a mí un subidón. No, no, lo que... Bueno, usted de los médicos, volvemos a de los 10 que estaba, de que usted recomienda el alcohol para limpiar. Esto lo limpia todo. Bueno, el vodka para limpiar y el alcohol para el estómago. Hay que limpiar desde fuera, adentro, todo. Y entonces el alcohol es bueno. Perfecto, le veo yo a usted un... Yo también soy de los 9 de cada 10 que estoy en contra de los médicos. Claro, evidentemente usted es un médico radical, ¿no? Exactamente. ¿Usted sabe algo del tema de...? Bueno, si quiere, ahora dentro de unos momentos hablamos de su producto estrellas, que es el glutatión. ¿Glutatión? Glutatión, glutatión. Bien, glutatión, cuéntenos de qué es lo que, en qué se trata esto, porque yo a usted le veo, o sea, tiene usted un entusiasmo que impregna. Le noto yo a usted, o sea, rebosante de alegría. Yo creo que usted está recibiendo algún tipo de tratamiento que aparte del es que te rebosa tanto que a mí, fíjese, me rampean las manos. O sea, usted está recibiendo, aparte de que está dando glutatión a sus pacientes. Cuéntenos exactamente, o si quiere lo que usted sepa, de qué es el glutatión y hasta dónde nos está llevando el glutatión. Esto son unas moléculas que se han descubierto nuevas, unas moléculas que están en el aire. Esto se llaman unos radicales libres. Entonces, el glutatión, pues va muy bien. Esto ha sido un gran descubrimiento. Yo lo estoy tomando. Perdone que le interrumpa. ¿Está hablando usted de radicales libres? O sea, tenemos ahora mismo en el aire hay radicales libres. Efectivamente. Y el glutatión lo que hace es aislarlo. Aislarlo. Los aísla, los mete, los encierra, que es donde tienen que estar los radicales libres, que tienen que estar encerrados. Y esto es lo que a ti te permite, pues. Por favor, beba. Si usted Esto ve es el amor. que tiene. Sigue estando fuerte, ¿eh? Esto Oh. es glutatión. Bueno, tiene una mezcla un poco, pero vaya. Bueno, sigamos, cuénteme. Y no, esto es una cosa muy importante. Yo lo tomo y esto a mí el día a día pues me funciona muy bien porque Sí. esto tiene tres propiedades. Tiene tres propiedades, yo siempre lo digo. Una es que aísla los radicales libres. Pero está marcando El cinco, ¿eh? individuo, ya le digo yo, que se siente más alegre, más feliz, más contento. Ya se me ve a mí Sí. con más energía. Y luego, pues de alguna manera, pues se van aislando los radicales, que para que estén en la calle mejor que estén aislados. Y así pues tenemos. ¿Usted lo aísla? ¿Esto lo aísla dónde? ¿En la célula o Esto es la la célula? célula, sí, Sí, en la sí, sí. célula, la modelo, en Cambrián, etcétera. Sí, allí hay Ajá. células muy importantes que se aíslan. Pues muy bien, yo es que le veo, ya le digo, rebosante de alegría. Es una cosa que usted impregna. O sea, aquí en el estudio no ha hecho falta ni iluminación. Es un orgullo tenerle aquí. Bueno, nos hemos trasladado nosotros hasta Matachuches para poder hablar con usted. ¿Y tiene pensado hacer estos proyectos en España, presentarse algún día en España? Yo en España no tengo que ir para nada. Yo en principio, Pero usted está allí invitado. bueno, si alguna vez que hace alguna cosa, pues ya veremos a ver, pero Si se no hace tengo una ningún película o interés. algo, irá usted para allá a Iremos allí presentar. a mirar, a Bueno, presentarlo o algo así. pues señoras y señores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos con nosotros, ha sido todo un placer, vamos, un placer placentísimo. Y nosotros nos veremos más adelante hablando con este doctor, el cual está especializado, como hemos visto y sabemos ahora, a partir de ahora, de la operación con cuchara y cubo. Muchas gracias.